En estos páramos es donde se encuentra la mayor concentración de cóndores en el país y también la mayor concentración de parejas reproductivas. Entonces vamos siguiendo a varias parejas reproductivas en estos páramos orientales, de las cuales la que se encuentra aquí en el Peñón del Isco es la más exitosa que se conoce para la especie. La reserva es tan importante porque contiene dos peñones, uno es el Peñón del Isco y el otro es el Peñón del Cóndor, que son los sitios de anidación y dormideros más importantes del Ecuador para la especie.